Hoy vamos a preparar matambre al horno y lo vamos a hacer con patata y zanahoria. Así que ya sabes, no te puedes perder esta receta. Nos ponemos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a echar aceite de oliva en una fuente y vamos a poner la carne. Cortamos y ponemos las patatas. Y lo mismo con la zanahoria. Un par de ajos. Le ponemos un poquito de aceite de oliva y también le vamos a poner un poco de picante para que le dé sabor. Esto es a gusto de cada uno. Orégano, que no puede faltar. Y por último le vamos a echar sal. Ya lo tenemos listo para llevar al horno. Lo vamos a dejar 30 minutos a 180 grados para que salga bien jugoso. Pasaron ya 30 minutos y esto está espectacular. Así que nada, lo voy a dar vuelta y lo vamos a dejar 15 minutos más para que se dore la parte de abajo. Bueno, ya llegamos al final. Espero que te guste esta receta y ya nos veremos en el próximo video.
Hoy vamos a preparar una receta bien rica. Vamos a hacer milanesas caseras al estilo argentino. Así que nos vamos a poner a cocinar. Vamos a romper los huevos. Con un tenedor lo vamos a batir. Y ahora le echamos el ajo y el perejil bien picado. Pimienta blanca, un poquito, orégano, picante, y ahora le vamos a echar sal. Lo mezclamos bien. Y ahora le vamos a echar un vaso de leche. Y ahora es el turno de poner nuestra carne. Ahora vamos a empanar nuestras milanesas. Ahora toca fritarlas. Cogemos una sartén y le echamos aceite de girasol. Le echamos unos dientes de ajo para que le dé sabor. Para acompañar estas milanesas voy a hacer fideos y lo voy a hacer con pesto. Bueno, llegamos al final. Espero que te guste esta receta. Suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y ya nos veremos en el próximo video.
Buenas a todos, hoy tengo una receta que no te la puedes perder. Pulpo con patatas, con una salsa bien rica, ajo y perejil. Y nos ponemos a cocinar. Una olla con agua, le ponemos sal, un poco de pimienta para que le dé sabor, y también le vamos a echar laurel. Tapamos y esperamos que hierva el agua. Vamos a asustar nuestro pulpo. Una vez que lo tenemos, vamos a lavar bien las patatas y lo echamos. Y esperamos unos 25 minutos. Mientras tanto, vamos a preparar el ajo y el perejil. Vamos a utilizar un mortero. Echamos el ajo. Un poco de aceite de oliva. Un poco de sal. Y ahora lo machacamos todo. Vamos a preparar el plato. Ponemos el pulpo, las patatas, las cortamos por la mitad, le echamos el ajo y el perejil entre las patatas, un pelín de pimentón dulce, unos tomates cherry, aceite de oliva. Y por último le vamos a echar sal. Bueno, llegamos al final. Espero que te guste esta receta. Suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y ya nos veremos en el próximo video. Chau, 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 chau.
Muy buenas a todos, hoy tengo una receta muy fácil y muy básica. ¿Cómo hacer huevo duro? Perfecto. Nos ponemos a cocinar. Con una olla con agua vamos a poner nuestro huevo con mucho cuidado para que no se nos rompa. Y le vamos a poner una cuchara sopera de sal. Este truquillo nos va a ayudar a pelar mejor nuestro huevo. Una vez que hierva el agua, vamos a esperar entre 8 o 10 minutos. Preparé agua bien fría y vamos a sacar los huevillos. Yo voy a utilizar una cuchara para no quemarme, con mucho cuidado. Lo ponemos en agua fría. Vamos con el siguiente. Hacemos lo mismo. Y el último huevillo. Y vamos a esperar otros 5 minutos para que se enfríen los huevos. Y vamos a pelarlos. Ahora vamos a pelar los huevos. Voy a enseñar un truquillo muy útil. A ver si sale. Perfecto. Mejor imposible. Le vamos a dar el toque final, le voy a echar aceite de oliva. Un poco de sal. Y por último, orégano. Llegamos al final, espero que te guste esta receta. Suscríbete a mi canal, me ayudas un montón. Déjame tu comentario y ya nos veremos en el próximo video. ¡Chao, chao, chao!